ahora desde el desayuno, son casi las 4 de la tarde y nos vamos porque tengo una cita médica con el del digestivo. He estado todo el día trabajando porque los viernes suelen ser bastante intensos, todos los viernes tengo un montón de cosas que hacer, así que eso, no he grabado ni siquiera para daros la bienvenida al vídeo. Pero mientras nosotros nos comemos la hora punta de tráfico de Los Ángeles y vamos al médico, os voy a dejar con una mini excursión a IKEA, que ayer por la tarde después de trabajar fuimos para coger algunas cosas que nos hacen falta, porque esta semana ya, bueno, esta semana no, la semana que viene ya viene mi familia, o sea, dentro de una semana ya van a estar aquí, quedan 6 días, tengo muchísimas ganas, y eso, os voy a dejar con la excursión a IKEA y nos vemos después del médico. Bolso, la chaqueta la tengo en el coche, tú has cogido mi teléfono, dices, ¿no? Sí. Ya estamos aquí, diciendo a Pau que me encanta cómo huele IKEA. A mí también, por eso me quito la mascarilla. Porque ya se puede quitar uno la mascarilla, lo que pasa es que yo, como que soy súper cauto, todavía la llevo y cuando hay mucha gente o eso me la pongo. Pero ya se puede ir dentro, en interiores, sin mascarilla. Mirad qué gustazo de venir a las 7 de la tarde de IKEA. Ni los que trabajan están. Tienes en la cabeza cosas de casa, ¿no? O comprar casa. Como que ves cosas de casa, pero luego estás diciendo, ¿vemos un microondas? Y es como, ¿para qué? Si no necesitamos microondas. Pero es como que te empiezas a imaginar, sí, ¿verdad? Ahora estábamos viendo la isla esta y nos hemos acordado de cuando nos mudamos a nuestra casa de ahora y Pau quería una isla y era como, Pau, tío, no cojo una isla en la cocina. Escuchame. Y nos planteamos eso. En Seattle. En Seattle, sí. En Seattle. Que eras pero, tú la que querías la isla, ¿eh? Sí, pero no cogía. Sí. Pero no, cuando llegamos a esta casa, sí, nos planteamos ponerla fuera de la cocina. Sí. Y ahora como no, esto no está muy bien porque tiene dos baldas. Y por este lado es un bar. Te puedes sentar, sí. Ya estamos en la zona de las camas, que es a la que veníamos. Mirad, por favor, estos archivadores para papeles. ¡Qué monada de ratán o wicker, esto, como se llame! ¡Qué monada, me encantan! Ahora empieza la parte divertida. ¿Hay que coger un carro? Hay que coger un carro, sí. Siempre hay que coger un carro. Y una almohada. Mirad, han cambiado las bolsas típicas de IKEA, esas azules de plástico, por estas de tela. Mirad, cosas nuevas en IKEA, o al menos que yo no haya visto, son estas cestitas. Mirad qué monada, pone que son hechas a mano. Y luego también me ha gustado mucho esta, como frutero o así en una mesa. Me parece ideal, o incluso colgado en la pared. Buenísima. Hay muchísimas cosas de este estilo, tipo mimbre. Mirad esta cesta. Con esto para cerrarlo parece como si fuera de picnic. Luego por aquí están estas cestitas. Parece un set. Esta cajita, qué mona. Esto que os lo he enseñado antes me parece ideal para tener los documentos en alguna estantería a la vista o con un cristal por delante. Súper mono. Pau, siempre que nos encontramos algo de ese material, tiene que aguantar que yo me vaya a darme la excursión. Os voy a contar una historia ahora que he pasado por la zona de estas macetas de IKEA clásicas, típicas que tiene todo el mundo. Y es que para mí no son las macetas de IKEA, para mí son las macetas del restaurante en el que trabajaba en Madrid. Durante los dos últimos años de carrera yo trabajaba en un restaurante monísimo que todavía está en la calle Padilla, que corta con Serrano, justo cerca del Mercadona de Serrano. Es un restaurante precioso con un patio de cuento en el centro de Madrid, súper bonito. Sé que lo han ampliado porque yo he estado después una vez y ahora es más grande, y sé que también han abierto la segunda, como una segunda parte del restaurante en La Moraleja. Restaurante monísimo, recomiendo un montón que vayáis. Y bueno, yo trabajaba ahí los fines de semana y algunas noches entre semana, pero vamos, el sábado y el domingo abría y cerraba. Entraba a las 10:30, a las 11 y salía a las 1 o 2 de la mañana. Le tengo mucho cariño porque literal, estas macetas y este tipo de tiesto, que de hecho tengo varios en mi casa, en la terraza, os prometo, esto yo
montaba la terraza por la mañana, los ponía, comían los clientes, se iban, quitaba, lo limpiaba, lo volvía a poner. Venían otros clientes, lo montaba, lo quitaba, lo volvía a poner, así. Luego por la noche desmontaba la terraza, entonces lo volvía a quitar. Es que son, os prometo, no son, para mí no son las macetas de IKEA, para mí son las macetas del restaurante en el que trabajaba. Y las he visto y le digo, le voy a contar la anécdota. Y ahora vamos a seguir mirando. No sé cuántas personas han pasado mientras os contaba la historia, pero se me ha ido hasta Pau. Me has abandonado, yo contando la historia, sintiéndome súper vulnerable mientras pasaba tanta gente. Bueno, en realidad no es vulnerable, ¿no? Es como expuesta, ¿no? De que te están mirando o que te están viendo, ¿no? Nuestro set de terraza, ¿dónde está? ¿Os acordáis que estaba allí el año pasado cuando vinimos a verlo? Puede ser esto suerte, es el único colchón de los nuestros. El único. Ahora voy a entrar a mi parte favorita, que es la parte de las rebajas. Aprovechando que estamos en Santa Mónica, ya no, estábamos en Santa Mónica en el médico, hemos salido y nos hemos venido a Venice, que está al lado. Y hoy venimos sin Gigi porque yo quería que Pau subiese a la consulta conmigo y con Gigi evidentemente no puede ir. Vamos a aprovechar que estamos por aquí, nos vamos a tomar algo y nos iremos a casa, porque además yo luego tengo que repasar mi clase de mañana, que me la llevo preparando en el coche de camino al médico. Este fin de semana hago el examen y ya es el último fin de semana para preparar las cosas cuando venga mi familia. Que por cierto, acabáis de ver lo de IKEA, vale, todavía llevamos el colchón y todo en el coche, no lo hemos bajado, supongo que lo bajaremos mañana. Pues ya cuando llegaremos, será de noche y todo, no tendremos mirar Pau. Intentando hacerme reír. Cuando lleguemos ya será tarde, no tendremos muchas ganas de bajarlo. Así que mañana os enseño los cambios en los cuartos. Os enseño cómo estamos reorganizando todo, porque vamos a llegar a ser 7 en casa. Así que evidentemente hay que reorganizarse para coger todo y estar cómodo. Ha pasado bastante rato, estoy en el sofá, tal que así, estudiando. Nos tomamos como un aperitivo después del médico, estuvimos hablando y organizando en plan para la semana que viene. Llegamos y estaba aquí María Pegatina. Le dimos un paseíto aquí como a la rotonda, o sea, a la rotonda, a la manzana. Para bajarle la emoción de no habernos visto durante 3 horas, que han sido eternas, ¿verdad que sí? Yo creo que necesita 10 meses más. Y nada, no teníamos mucha hambre realmente porque picoteamos allí los 3 quesos esos enanos veganos súper buenos. La he puesto yo allí y se ha venido aquí. Ahora se ha sentado Pau ahí enfrente y ya se ha ido con él. Pero hemos vuelto y Pau ha dicho, ¿qué hago? ¿Algo de cenar? ¿No hago nada de cenar? ¿Hay una pizza? ¿Descongelo? No sé qué. Total, que vamos a cenar una pizza entre los dos. Mira, es que hasta con las gafas de sol, que esto ha sido del médico, porque he salido después del médico. Y nada, estoy nerviosa por el examen, es como que es pasado mañana ya y ya me está empezando a dar el canguele. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo express rápido de eso, de trabajo, de IKEA y de... No sé, ha sido 2 días, esta semana ha pasado volando. Espero que os haya gustado, si es así, dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestra parte favorita de IKEA, de las cosas que os he enseñado. Para mí los archivadores de mimbre están súper conseguidos y lo que más ilusión me ha hecho evidentemente es el colchón, porque va a ser la cama de mi abuela, que le voy a dejar un cuarto súper mono y súper acogedor para el mes que va a pasar aquí con nosotros. Y ya está, que suscribáis para ver los vídeos que vienen de decoración y de cambios en casa, que sé que esas cosas os encantan como a mí. Que nos vemos en el siguiente. Chao.